Okay, seguimos descosiendo en esta parte. Vamos a medir la mitad, doblamos, o sea, aquí la mitad es importante. Bueno, no más alta. Es importante hacer esto, marcar. Y aquí también del cuello. Más alta. Y aquí también, en la parte del cuello, marcamos la mitad. Vamos a hacer un piquete aquí. Ese piquete tiene que ir donde coloqué el alfiler, que es la mitad, ¿verdad? La mitad del cuello mao. Para que quede equidistante el cuello que vamos a arreglar. Entonces colocaríamos esto así primeramente. Quedaría así y así. Entonces podemos cortar. Dos centímetros y medio hacia abajo. Dejaríamos costura. De aquí hacia abajo da dos y medio. Entonces vamos a quitar un centímetro hacia abajo, medimos, y aquí sería centímetro y medio. Centímetro y medio vamos a quitarle a todo el cuello en la parte de la base. La parte de arriba no la modificamos, la dejamos igual. Centímetro y medio aquí abajo. Y luego en la máquina pasamos una costura para estrecharlo. Entonces vamos a conseguir que estén iguales que por esta parte que nosotros vamos a coser. Como dijimos, un centímetro y medio. Quitamos ese exceso que tiene el cuello. Con esto no modificamos el cuello. Ese exceso no hace falta allí. Y nuevamente lo volvemos a cuadrar. Aquí hay un excedente, siempre es necesario rectificar, y hacemos un piquete aquí.